Bueno, amigazos, pues aquí os traigo el contenido de la edición especial de GTA V, ¿no? Como veis, a mí me vino con una bolsa, ¿no? De para ir a la compra, ¿no? Una bolsa de GTA. Bastante curiosa, ¿no? El mapa de Blueprint, ¿no? Que es de un papel así como que gordaco, ¿no? Que por este lado viene aquí esto. Viene con marcas así como piso franco, dinero rápido, vehículos personalizados. Y aquí dice Simeón Vehículos por dinero rápido, no sé qué coño es, pero viene una marca aquí abajo, ¿no? Para que veáis el mapa como es, ¿no? Pues aquí abajo, no sé de qué será, es una cosa especial, ¿no? Y como veis, por aquí hay marcas y eso, ¿no? No sé, serán puntos especiales, ¿no? Y bueno, aquí viene, pues esto, aquí este. Aquí dice túneles, carreteras, senderos, viene todo lo que viene aquí marcado. La altura y todo esto, está bien, ¿no? Bastante guapo, ¿no? Aquí tenemos la caja en la que venía el juego, ¿no? Y venía todo, ¿no? Es una caja. Ahora mismo está vacía. Aquí tenemos el póster, ¿no? Que ahora os enseño al otro lado. Y aquí tenemos el juegazo, ¿no? Esta es la caja metálica. Bastante curiosa, ¿no? Como veis. Bastante guapa. Ahí está. Por aquí, mirad qué guapa está. Con la movida esta que sí como que brilla, ¿no? Aquí tenemos el manual. ¿No? Un manual sin más y sin menos, no vienen códigos, tranquilos. Que nos vais. Hostia, ahí sí hay un código, pero no se va a ver. No pasa nada, amigos. Yo lo censuro por si acaso. Y bueno, aquí viene un código para todo esto, ¿no? Para trajes extras, tatuajes, potenciador de arma principal, especial, yo que sé. Armas, vuela con el dirigible Atomic y un avionazo, ¿no? Y aquí tenemos el otro mapa que no lo voy a sacar, pero vamos, ese mismo que este. Pero he visto que viene. Bueno, sí lo voy a enseñar, venga, lo voy a enseñar. Porque sí que estoy deseando. Pues si acaso. Es que me he dado cuenta que no es solo esta parte del mapa. Según este mapa, es más grande aún. Llámame loco. Yo pensaba que no era tan grande, vamos, o no sé, a lo mejor no lo he visto bien, espérate. Coño, es que esto de. Deberíamos tener las personas tres manos, ¿no? Tres brazos, ¿no? Así serían los unboxings más sencillos, ¿no? O me tengo que echar novia, me tengo que echar novia que me haga los unboxings, ¿no? Bueno, Los Santos, el condado de Blaine. Y aquí tenemos el mapa, ¿no? Que este es el que ya conocíamos todos, ¿no? Vale. Pues aquí he visto esto. Que no sé qué coño es. ¿Es la continuación? No sé qué es. Sí, parece, sí, es la continuación. Vale. Es la continuación del otro mapa, solo que. Vale, ok. Bueno, pues eso. El mapa parece bastante grande, ¿no? Aquí tengo el juego, ¿no? Calibración de motor, que ahora pues subiré un poquito, junto con este vídeo, un poco de gameplay, ¿no? Cuando llegue a la parte de que me haya pasado la primera misión de la historia, lo que sea. La caja, bastante guapa, me gustan mucho las ediciones especiales, por eso, por la cajita, ¿no? Está muy guapo. Bueno, estos son unos libros que tengo aquí para sujetarlo. Y aquí tenemos la otra parte, ¿no? Que viene pues el negrazo, ¿no? El Franklin, ¿no? El negrazo panentoso, ¿no? Llámame loco aquí, que el perrazo te mete así la mano ahí en la boca y te muerde, ¿no? Y bueno, pues espero que os guste, ¿no? La movida esta, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Amigazos, que me ha venido todo esto empaquetado de mala manera, ¿no? Así como con una caja bastante rara. A ver, me ha venido todo empaquetado. Muy raramente, así con un. Todo esto lleno de celo, así, puesto así como yo que sé. Pero bueno. Llámame loco. Espero que os guste el unboxing, ¿no? Y hasta la próxima. Ahora os pongo un gameplay, un poquito, para que veáis el juego, ¿no? Esto lo subiré el día 17, o sea, mañana, así que lo voy a preparar ahora todo. Que me ha llegado hoy día 16. Y bueno, espero que os guste. Un besazo, amigazos.